Bueno, hola a todos amigos, ¿cómo están? Bueno, seguimos con los acordes menores de la guitarra. Bueno, igualmente acuérdense, dedos de la mano izquierda, dedos 1, 2, 3 y 4 del guitarrista, 1, 2, 3 y 4. La afinación que estamos usando es la afinación estándar, afinación 440. La primera cuerda mi, la segunda si, la tercera sol, cuarta re, quinta la y sexta mi. En cifrado americano, E, B larga, G, D, A, E. Muy bien. Vamos con el acorde de la menor, un acorde muy, muy usado en la música. Bien, vamos a usar el dedo 1 en la segunda cuerda del traste 1, el dedo 2 en la cuarta cuerda del traste 2 y el dedo 3 en la tercera cuerda del traste 2. Desde la quinta cuerda hacia abajo, ese acorde se llama la menor. Me tiene que sonar limpio, nítido. Si me sale así, hay algo que estoy haciendo mal y estoy apretando mal. Entonces utilizo el pulgar para apretar el pulgar hacia allá y los dedos para acá. Efecto morsa, acuérdense, morsa, tic, ¿eh? Entonces, segunda de cuerda del traste 1, cuarta del 2 y tercera del 2. Efecto morsa desde la quinta cuerda hacia abajo, la menor. O en cifrado americano, AM. Ahora mano derecha no me interesa, solamente que toquen desde la quinta para abajo con el pulgar, así, ¿ven? Y que se escuche nítido, estamos aprendiendo el acorde. Bien, ese es el acorde de la menor. Tienen las notas el la, el mi y el do. Y ahora el acorde de la menor 7 o AM7 es muy simple. A ese acorde de la menor le vamos a sacar el dedo 3 y vamos a dejar la séptima del acorde, que es el sol, y ese es nuestro acorde de la menor séptima. Desde la quinta para abajo, la menor 7, que vamos a tener la nota mi, el la que lo tenemos al aire, el sol y el do. Ahí. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Aprendimos el acorde de la menor y el acorde de la menor 7. Se los repito, la menor, cuarta cuerda traste 2, tercer cuerda traste 2 y segunda cuerda traste 1. La menor 7, levanto un dedo y me queda cuarta cuerda del traste 2 y segunda cuerda del traste 1. Las demás siempre, los dos acordes desde la quinta para abajo, ¿sí? Y nítido, sonido nítido, limpio. Practiquen, suscríbanse a nuestro canal. Denle a la campanita de notificación, así van a recibir todos los mensajes de cuando nosotros subimos un video. Muchas gracias amigos y a seguir estudiando más guitarras.